Mira, esto no es fácil para mí. No me atrevo a decirte esto a la cara, así que he decidido grabar en una cinta lo que te tengo que decir. Yo ya no te quiero. He conocido a otro y... Y te voy a dejar. Sigue. Y no. Vamos, sigue. Ya voy, ¿vale? Yo... Lo hemos intentado y no funciona. No... Se terminó, se acabó. No quiero volver a verte. Dile por qué. No, por favor, no. Háblale de mí. No, por favor. ¡Que me hables de mí, joder! No, por favor, ya vale, de ¡Me verdad. cago en No, no, Dios! no, ¿A ti no. qué coño te pasa? ¿Eh? ¿Quieres que te haga daño? ¿Es así como No, 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 funciona? no, 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 ¿Eh? no, no, Pues no, no, de entonces dile verdad. que me quieres. Yo he conocido a Pablo y él me quiere y estamos juntos ahora. Cuéntale cómo nos conocimos. Pues... Venga. Ya. Él me abordó una noche en un bar y me dijo que yo era la chica más guapa del bar. Y me... Nos acostamos y... ¿Cuánto hace de aquello? 8 meses. Dile que desde entonces no has podido olvidarme. No he podido olvidarle. Dile que desde entonces has estado pensando en mí cada día. Pienso en él todos los días. Dile que cada vez que folláis es mi cara la que ves, que ahora que he vuelto no quieres separarte de mí, que soy el hombre de tu vida. Vamos, dile que me quieres. Venga, dile que me quieres. ¡Díselo! Venga, dile que me quieres. Que sí, que te quiero. ¡Díselo, joder! Te quiero. Claro que me quieres. ¿Y sabes qué? Ahora vamos a demostrárselo. No. No, no, no. No. No, 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 no. No, ya, de verdad no. ¿No está
estabas muy concentrado, ¿eh? Lo siento. Pero, chicas, se te ocurren unos números que... ¡Ay, va! Ven aquí. Toma. No, es que tenía que ser especial. Además, si te dejara a ti, siempre haríamos lo mismo. ¿Qué va? Joder, que no. Siempre termino haciendo de colegiala y tú de profesor perverso. No valéis, ¿verdad? Te falta imaginación. No, lo que pasa es que tú eres una pervertida. Oye, no quiero que haga esto. Deberíamos pararla, ¿no? Ya, no, quédate aquí. Vamos a hacer una cosa. Ven. Ponte así. Que se graben también los momentos que estamos a gusto. Ven, saluda. Estoy muy bien contigo. Yo también. Me gustaría quedarme así toda la vida. Ahora sí. Oh, qué bien. Ya. Ahí. Pero sabes que no va a poder ser, ¿verdad? Qué pesado eres. Ay, ¿por qué no? Pues porque no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Joder, pues porque tú estás casada, porque yo voy a casarme, porque tenemos nuestras vidas y porque tenemos que volver a ella. Se puede no volver. No, no podríamos, ¿sabes? Le haríamos daño a mucha gente y podría salir mal y... ¿Y qué? Podríamos terminar con una puta rutina de pareja y podría ser, no sé, podría ser peor o... Joder, si apenas nos conocemos. Perdona. Llevamos 8 meses follando en esta casa y nos conocemos. Pero aparte del sexo no nos conocemos. Ya. Pero en ese aspecto nos conocemos. Sí. No me negarás que te lo pasas bien conmigo. Me lo paso muy bien. Seguro que con tu novia no te lo pasas tan bien. Tienes razón. ¿Cómo es ella? ¿Qué? ¿Qué cómo es en la cama? ¿Qué tal folla? Bueno, pues no sé. Es... Es... No, no es gran cosa. ¿No es gran cosa? No, tú follas mucho mejor. Gracias. O sea que folla mal. No. No es que folle mal. Es que... Es muy poco fogosa. Es... Uh-huh. Es un poco fría, un poquito uh-huh. distante, a veces parece... O sea, que no te deja satisfecho. Ahora déjame. No. Bueno, no como tú. O sea que folla mal. Es mala en la cama, o sea que folla mal. Vale, folla mal, folla mal. Carlos no folla mal. Hay muchas cosas que tú haces que él no... No se las puedo ni pedir. Es tradicional, pero se la vidilla. Pasa es que últimamente está un poco distante. Yo creo que tiene un amante. Otra vez. ¡Tacán! Entonces, por eso me has dicho antes que nos vamos a vivir juntos. ¿Lo decías en serio? Sí. Mira. Joder, no. ¿Qué? No me hagas esto, joder. No. ¿Sabes que no puede ser? Pero... ¿Sabes que no puede ser? De acuerdo, tengo mi vida y... Me caso la semana que viene. Pero si no la quieres. Sí que la quiero. Pero no la amas. A ver, ¿por qué te vas a casar con ella? Pues porque es mi novia de toda la vida.
Valiente respuesta me acabas de dar. A ver, ¿qué más? Bueno, supongo que me he hecho la idea. Vamos a ver, ¿no te puedes echar atrás? No, no. Hay veces que es mucho más fácil seguir adelante. Y... oye, vamos a apagarla, ¿vale? Que no quiero que grabe esto. Pablo, Pablo. Pablo, cariño, ven aquí. Ven. Pablo. Ven. Yo creo que me estoy enamorando de ti. ¿Qué? No sé, yo... pasa muy mal con Carlos, ¿sabes? Eso de que tenga un amante otra vez. Es que duele. ¿Sabes? No sé, entonces llegaste tú. Era majo. Y eres como un salvavidas. Mira, Pablo, yo no quiero que me dejes. Ya no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Pues porque ya he planificado mi vida, no puedo tirarlo todo por la borda. ¿De acuerdo? Es... ¿sabes que me caso la semana que viene? Pero vamos a ver, eso no es una excusa. Yo ya estoy casada. Bueno, no quiero arruinar el matrimonio. Pero si lo tienes arruinado antes de empezar. Pero es que no quiero hacerle daño a Patricia. Pero es que ya se lo estás haciendo, ¿tú te crees que es tonta? ¿Tú te crees que no te huele la ropa cuando llegas a casa? ¿Entiendes? O sea, de verdad, ¿os pensáis que somos gilipollas? ¡No quiero enamorarme de ti! ¿Vale? Estoy muy a gusto contigo y... y me estoy pillando bastante y no es justo con Patricia. Te estás pillando si ya estás, idiota. Mira, una cosa es que tengamos algo de sexo, ¿de acuerdo? Una cosa es que nos veamos y tengamos algo de sexo y otra muy diferente. Esto es totalmente diferente, ¿de acuerdo? Esto es algo más, y no... y qué morro. No está bien. ¡Qué morro tienes! No, no. Mira, lo mejor a estas alturas creo que es que lo dejemos, ¿de acuerdo? Que se acabó. Deberíamos dejar de vernos. Vale, se acabó. Entonces es mejor que me vaya. ¿Quieres que apague la videocámara? No, deja, ya lo apago yo. ¿Qué vas a hacer con la cinta? Iba a borrarla, pero igual la guardo de recuerdo. También se la puedo enseñar a Carlos. Sí, seguro que cuando la vea, con el numerito del principio, fijo que le da algo. Pues sí, porque con lo sopas que es, seguro que se piensa que me ha raptado un psicópata. No, pero eso es porque tú actúas muy bien. Gracias. Es que hice teatro cuando era joven. Se te da genial. La lástima es no haber grabado... otras. Más fuertes que esta. ¿Tú te acuerdas de aquella vez que jugamos a que yo era una mujer fatal y te convencía para asesinar a mi marido? Sí, estuvo bastante bien. Pues esa sí que me habría gustado enseñársela. A ver qué tal reaccionaba. Bueno. Me voy a dar una ducha, ¿vale? Salgo ahora mismo. Patricia. Lo primero, enhorabuena por la boda, hija.
y espero que te encante mi regalo. Y lo segundo, ¿tú te piensas que porque pasaron 9 años no te la iba a devolver? Pues a mí no me conoces, tía. No me conoces una mierda. ¿A qué duele? Duele que te cagas. Y sabes una cosa, mañana no te vas a sentir mejor. El mes que viene no te vas a sentir mejor. Si intentas seguir con eso, que aquí entre nosotras, mi Carlos todavía valía algo, pero esto que tú te llevas. Si tú intentas seguir con él, ¿sí? No te vas a sentir mejor. Y con tu siguiente relación, pues como que tampoco te sientes mejor. Claro que tú lo de la siguiente relación va a ser complicado, porque por lo visto follas mal. Así que nada, hijas, que sepas que yo me quedo muy tranquila. Y nada, estoy muy contenta de volver a saber de ti. Y que te vaya la polla de bien. Que te vaya de puta madre. Que te vaya tan bien como me da a mí con Carlos. Que la vida de casada es estupenda. Es que te va a encantar. Verás qué divertida. Y nada, eso, nena. Un saludito.